ensayar. No, porque en realidad tiene que sonar de una manera que parece una tontería, pero el cascabel, que es un cascabel de pesca, tiene que sonar de una manera especial, que es distinto a este otro cascabel. Bueno, David, estamos con Robot. Sí. ¿Quién lo diría? ¿Cuándo hablamos esto la primera vez? A ver, la idea surgió... A ver, la idea del robot la tenía hace tiempo, pero ya concreta fue en verano del 2019. Justo después de que me enfermara, ahí fue cuando decidimos hacerla. Vale. Y entre medio, una pandemia. Bueno, entre medio no, primero fueron las visitas al hospital, luego sí. La pandemia, luego, bueno, han pasado un montón de cosas, pero buenas, positivas. Bueno, estamos y titirioneta. Hoy, y titirioneta. Claro. Hoy es 9 de enero del 2021. Sí. Estrenás por primera vez robot, sí, para vista de público, porque bueno, sí, cuéntanos un poquito el proceso de este espectáculo, porque se ha hecho en Polonia. Sí, estuve en lo que te comentaba en 2019, estuve en un festival en Fotel, que también lo podéis ver en Titirionetas, porque está ahí la grabación, y estuve hablando con Marek Jodaczynski, que también me dirigió uno de los cuentos del Juego del Tiempo, y él me propuso hacer un espectáculo. Comenzamos a trabajar en este espectáculo en el año 2019. Tuve un problema de salud que me mantuvo un poco alejado, y ese año, en diciembre, estrenamos los primeros 30 minutos del espectáculo en Varsovia. Y luego surgió la idea de grabar este espectáculo y hacerlo para niños con problemas auditivos y visuales, con un narrador y todo eso. Entonces se hizo una película. Una película que fue grabada íntegramente en la ciudad de Varsovia en diciembre, el día exactamente, el 12, 13 y 14 de diciembre del 2020. Se hizo una videopelícula, podríamos denominarlo, que no es lo mismo que grabar un espectáculo en vivo, sino que íbamos toma por toma, coñazo por coñazo, como digo yo, y salió el día 1 de enero, que todo el mundo la puede ver si quiere, sin texto, y esa ha sido la historia del espectáculo. Muy bien, bueno, como hemos dicho, hoy estamos en Palma del Río. Correcto. En Córdoba, en Sevilla, en Andalucía, en España. Pero esto viene desde la producción concreta, la ha hecho coproducido con... Con Junia Teatro Niemożliwe, la compañía polaca con la que trabajo ahora. Y también en parte con La Salita, porque con el CRAI, con La Salita Pocas Luces, que es donde he estado haciendo las últimas semanas de residencia, dándole los toques finales al espectáculo, porque este es el estreno mundial, primera y única vez que la verán, pero ha sido... Claro, todo lo anterior era una dirección distinta, enfocada a un espectáculo que se hacía para ser grabado por un cine... por un videomaker, no me acuerdo cómo se dice, con un realizador audiovisual, con un director, con todo un equipo distinto, pero no es lo mismo que hacer un espectáculo en vivo, no todas las cosas funcionan, entonces esta es una pequeña adaptación, pero básicamente es lo mismo. Ajá. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué cuentas con Robot? A ver, es una historia inspirada en los campos de concentración, en esa historia, pero luego como base habla de los campos de concentración, y luego también Robot representa a toda la gente distinta, a los ancianos, a los inmigrantes, a los pobres, a la gente que no tiene acceso a la educación, a la salud, de todo el mundo, ¿no? A toda esa gente que hemos dejado un poco de lado, y de eso se trata este espectáculo. Pero Robot al final es un concepto donde cada uno puede sentirse identificado de la manera que quiera. Y eso es lo interesante de este espectáculo. Como siempre, tengo que hacer cosas un poco raras, pero ahora sí que no es mi culpa, porque mi director es más raro que yo y él ha decidido hacer las cosas más raras todavía. Así es que... Bueno, el espectáculo se basa también en una banda sonora bastante potente. Sí,
producida, compuesta íntegramente por Marek Shurasky, también miembro de Junia Teatro Niemoz Live. Ellos son también quienes organizan el festival de títeres para adultos de la ciudad de Varsovia, y bueno, gente que lleva muchísimos años ya, más de, acaban de cumplir 40 años de trayectoria, así es que obviamente para alguien tan joven como yo, ese es un honor. Ellos comenzaron cuando yo tenía 5 años de edad, imagínate, por ahí por el año 80, así que nada. Y bueno, el material, bueno, es ya clásico en ti, el tema de reciclado, sí. Pero yo creo que aquí no hemos pasado, ¿no? Un poco con el reciclado, ¿no? Sí, bueno, tenía que... fue vamos, una de... vamos a coger unas primeras imágenes, así. Una de las cosas que fue importante es que en la compañía querían que mantuviera la estética, aunque a ellos no les gusta, el director siempre decía que no le gustaba nada mi estética, pero que por lo menos era algo diferente y quería mantener eso. Así es que seguimos trabajando siempre con reciclaje, aunque ahora me he esmerado en construir títeres, ¿eh? He construido, ¿sí?, títeres con madera y cosas un poquito más con detalles, como este, por ejemplo. Mira, te lo voy a colocar, que ya es un títere que tiene detalles, ¿no? Hombre. A ver, tampoco es para tirar cohetes, pero... Este cuela. Cuela, pero como cuela, títere. Cuela como títere, ¿no? Y sí, además, que otra cosa súper importante, aprendí a moverlos. Hombre. Ahora puedo mover títeres, cosa que antes no estaba capacitado. Bueno, estamos haciendo aquí un poquito por la trastienda. Sí. Mira, aquí tenemos un curita, tan simpáticos también, ellos, ¿no? Como nos has dicho, de que este puede ser que sea la única vez que se vea en España o en el mundo. Sí, en el mundo. Pues vamos a recogerlo un poquito. No, en el mundo no, pero en España probablemente, a no ser que aparezca por ahí algún director valiente que quiera que quiera que le tiren por la cabeza el espectáculo, como me suele pasar, pero que no deja de tener rock and roll, ¿no? Que es interesante para los festivales. Pero bueno, un saludo a mis amigos directores de festivales. Aquí tenemos el protagonista. Sí, aquí está el prota, el robot. Bueno, mira, voy a aprovechar de hacer una cosa. Ha sido la imagen del Titiripalma este año, Y además que estoy súper orgulloso de este títere, porque he inventado este sistema para mover los pies, que es súper fácil, y que este yo no lo había visto nunca. Mira, no sé si se ve ahí de costado. Es solamente un trozo de aluminio que al presionar levanta la rodilla del títere y que luego, por la fuerza propia del pie, baja. Entonces, mira, funciona súper bien, es súper cómodo para las manos, es súper ligero, sencillo, bonito, fácil. Y bueno, es mío, así que eso es lo que... Bueno, siempre digo que son míos, pero en realidad a alguien siempre se le ha ocurrido y alguien siempre lo ha hecho mejor que tú, pero... Pero bueno, queda bonito y nada, hay un montón de sistemas. En esta oportunidad trabajo con 13 títeres distintos y cada uno tiene mecanismos distintos según lo que necesiten hacer, ¿no? Pero al principio del espectáculo, como siempre, a mí me gusta entregarle a los directores la mayor cantidad de posibilidades. Y en este caso, por ejemplo, esos 3 títeres que tú ves ahí eran articulados, movían los pies, movían... bueno, cada uno movía un montón de cosas, pero al final ellos han ido reduciendo según las necesidades de la escena. Y por ejemplo, este títere lo único que necesitaba era mover la cabeza y levantar las manos para maldecirte, ¿no? Sí. Y eso fue lo que quedó. Y todo el resto, que son las articulaciones, no me van a servir dentro del... Pero es parte del trabajo, ¿no? Del proceso. Lo mismo con este. Al final lo único que va a funcionar es el sistema de boca, porque él habla, pero él tenía también articulaciones en la rodilla, en los dos brazos, y pff, al final eso es lo que va sucediendo, pero siempre es mejor entregar mucho para reducir que hacerlo al revés. Pero veo mucho, claro, como decimos siempre, esto es lo que se ha salvado de un montón de pruebas. Puf. Pero veo que esta vez has probado mucho, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente en la bodega de la casa de mi director en Varsovia hay 4 cajas con todo lo que no usamos, y que, bueno, hay un montón de títeres. Al principio este mundo estaba habitado prácticamente solo por robots, entonces todo ese material está guardado. Me da un poco de pena tirarlo, pero bueno, así es el mundo del reciclaje al final. Bueno, David, pues... esperamos ya casi al público para que entre.
Sí, no sabemos si vamos a tener público, si no vamos a tener. Esperemos que no, pobres. No, hombre, sí. Aquí en Palma del Río tú sabes que siempre vas a tener un público crítico, y que te van a valorar y que te valoran tu trabajo, ¿eh? En el único sitio. En el único sitio donde me valoran mi trabajo, en Palma del Río, felizmente, pero no importa. Sí, yo seguiré luchando. Estoy yendo al psicólogo, además, para superar que no pueda trabajar yo en España, pero lo conseguiré. Algún festival verá esto, picará y me invitará y dirá, vale la pena traer a alguien como este, y así. Bueno, pues mucha mierda, que vaya muy bien, espero que Robot lo puedan ver la mayoría de los espectadores inteligentes, que dependan de un programador inteligente. Eso. Y que bueno, y que siga el teatro. Y que... Oye, vamos a dejar también el link para que entren a ver la película, si quieren. Ay, es verdad, claro, es que, ¿no? Esto, bueno, cuéntanos un poco, sí, ya lo has dicho. Sí, lo dije, bueno, antes, pues, esto es originalmente una video película, una película, película suena muy profesional. Pues vamos a poner el link de la película, para que la comparen después. Claro. Esto como hay libros... Y después hay espectáculo, eso. No, hay película y de la película esto no al la revés, claro, al hicimos primero la película y ahora será el libro, supongo, no sé. Bueno, tengo meses para pensar. Pues pondremos el link para que puedan ver el vídeo completo de la producción. De la producción, correcto. Y bueno, David, mucha suerte. Pues nada. Mucha mierda y muchas gracias por estar aquí en Palma. Gracias por la invitación. Adiós. Adiós.